Hello, hello familia, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, 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 súper genial. Regresamos esta semana con un nuevo video que, como ya vieron en el título, se trata sobre un nuevo journal, que vamos a llamarle más bien planner de contenido, porque es aquí en donde voy a poner todas mis ideas y planear el contenido precisamente de aquí de YouTube y de Instagram. Así que empecemos por la portada. Y yo, como quería que combinara con la parte de afuera del cuaderno, empecé haciendo un mini split en la primera página con el título en grande. También le escribí mi nombre y empecé decorando con algunos recursos que tenía por ahí, como estas hojitas cuadriculadas que las corté para que entraran en las esquinas del título, y también hoja blanca arrugada. Después continué haciéndole algunos detallitos. Por ejemplo, también le agregué stickers de círculos que pinté también de color lila para que combinen. Y en este caso, como el cuaderno es muy pequeñito porque literal es solamente un planner, el split también va a ser súper pequeñito. Igual creo que va a ser como con más detallitos, pero a fin de cuentas no va a llenar toda la página. Utilicé plumones diferentes para pintar los stickers porque algunos de ellos ya se acabaron, ya que el lila es uno de los colores que más ocupo. Y en esta ocasión yo quería usar solo 4 de los stickers porque, como les comenté, este spread es muy pequeño porque las páginas también son pequeñas. Y ya una vez que terminé de pintar los círculos, ya los fui acomodando en mi spread, que bueno, básicamente fui distribuyéndolos un poco para que se vieran de forma armoniosa y si se alcanza a ver la diferencia de los dos tonos de lila. Finalmente le agregué unos stickers también moraditos que tenía por ahí, y fue la mejor decisión que pude haber tomado porque se ve súper bonito. Y eso sería todo por la portada. Ahora sí, para la primera página yo siempre había querido hacer un tracker, así que vamos a empezar con eso. Dibujé un pequeñísimo borrador con lápiz primero y ya después lo remarqué con una pluma negra. Y en este caso elegí hacerlo como de estrellas para el tracker de YouTube, que bueno, ya poco a poco la familia va creciendo y esto, más que números, pues es como algo más significativo porque la familia se llena de más gente bonita. Y cuando lleguemos a cierto punto vamos a ir llenando las estrellitas de, en este caso, color lila para que combine. Más adelante, cuando ya vayamos pintando las estrellitas, se los compartiré por Instagram para que estén pendientes. Si no me siguen por ahí, les dejo el link en la descripción. Esta idea la saqué de Pinterest y no necesariamente tiene que ser de YouTube. Si ustedes hacen por el journal, pueden hacerlo de sus hábitos, de los libros que ya leyeron, o si tienen un fandom journal, o en este caso como el de K-drama, pueden poner un tracker de los dramas que ya vieron o cuántos les faltan. Y hay un montón de ideas que ustedes pueden hacer, adaptar este tipo de spreads a su journal. Así que si les gusta o si les gustó la idea, pueden hacerlo y me encantaría ver fotitos por Instagram. Ya saben que yo veo todo. Realmente creo que esta idea de spread es una de las más sencillas porque lo único que necesitan es lápiz para hacer su boceto y un estilógrafo para remarcar todo. Y eso sería básicamente todo lo que ocuparían, aparte de los plumones, los que sea que tengan, para ir pintando y rellenando este spread conforme pase el tiempo. Es una bonita idea y te hace interactuar y no olvidarte de tu journal. Y una vez que terminé de remarcar todo, ya quedó. Ya podemos pasar a la siguiente página. Y para continuar, la siguiente página fue totalmente improvisada porque me di cuenta que se remarcó, o bueno, se traspasó la pluma detrás de la hoja, así que quise cubrirla. Y pues igual resultó bien porque ya tenía esta hojita que es como similar al papel craft, el cual pues solo la recorté para que quedara como en medio de la hoja.
y opté por escribirle una frase motivadora porque creo que esta nos hace falta a muchos y nos ayuda a leerla todos los días. Era una frase muy corta, ya que pues no quería llenar toda la página de texto. Quería usar solamente una parte del medio, así que escribí una frase súper cortita. Igual pues no quise hacer como la gran cosa o el super lettering producido, así que simplemente lo escribí con letra normal y la última palabra fue como en cursiva. Algo muy sencillo, pero que se viera bonito. Ya después fui agregándole más detalles, pero hablando del texto fue totalmente sencillo. Y hablando de los detallitos que le agregué, fueron simplemente unas florecitas alrededor de la frase de un plumón moradito para que también combinara con el speed anterior. Y pues eso fue todo, solo fue como distribuyendo las florecitas alrededor y el último detalle fue agregarle un marco con pluma blanca y ya quedó. Y pasando con la siguiente página, la verdad es que tampoco fue la gran cosa, simplemente quería poner ahí las metas que yo tenía para YouTube, que son cosas súper sencillas que a mí me cuesta mucho cumplir, pero las quería escribir aquí para tener presente qué es lo que tengo que hacer. Y pues simplemente escribí el título también con pluma lila y empecé a enlistar todas las metas que tengo para YouTube, como pues siempre publicarles un video cada 2 semanas, publicarlos puntual, que es en lo que más fallo, y entre otras cosas como mejorar la edición de los videos, que aunque ya es bastante buena según yo, creo que podríamos mejorar ese aspecto, y también pues disfrutar el proceso. Y cerré esta página agregando un sticker por ahí para decorarlo y eso es todo. Ahora sí, vamos con las siguientes páginas que yo creo que ya son más producidas. Para esta ya quise hacer algo así como un mini spread y pues como todo lo que hay en el canal es parte como de ser creativos y aparte K-pop, pues quería agregar más K-pop en los spreads. Así que agregué estas fotitos que tenía por ahí de Max, así que bueno, por suerte combinaban, que son como en colores azules y aunque son chiquititas pues quería ponerlas para darle un plus a estas páginas. También agregué washi tapes, stickers, también hojitas arrugadas para darle más textura y básicamente fue como que en la parte de arriba y en la parte de abajo. Todo esto para que aún así nos quedara más espacio para poder escribir y pues eso fue todo. En estas páginas, en esta ocasión, yo decidí escribir como las metas de Instagram, que pues también podría decirse que tengo un poco abandonado. Así que también quise fijarme algunas metas para Instagram, aunque también fueran algo pequeñas o que para alguien más podría parecerles algo que son nada, pero a mí también me cuesta cumplirlas, así que las voy a escribir. Una de ellas es, bueno, publicar historias diarias, que en eso sí luego se me va la onda y o a veces no tengo internet o algo así y pues no publico nada. Pero pues tratar de ser lo más constante posible, porque pues para los que me siguen en Instagram también me gustaría tenerlos como más al tanto de todo lo que pasa y pues sería como un plus aparte de YouTube. También subir como más reels, más posts, cosas así, que ustedes también puedan disfrutar y pues también yo pueda disfrutar junto con ustedes. También quisiera retomar las colaboraciones grupales que antes hacía. Ahora pues no he estado como muy atenta, así que no me he unido a ninguna, pero sí me gustaría retomarlo. Y pues para finalizar, en la siguiente página voy a poner una lluvia de ideas para el contenido que a mí me gustaría subir en Instagram, aunque aquí ustedes nada más van a ver el título y la lluvia de ideas se queda solo para mí, para que ustedes no les llegue el spoiler. Y para la siguiente página es básicamente lo mismo, solo que elegí hacerla de tonos verdes con una fotito de Yosan, que es súper icónica, y de igual forma solo verán el título ya que es la lluvia de ideas de YouTube. Y eso sería todo por este video.